tuyo hace esta función una vez más carrera? Pues porque esto empezó en Rosapa Arcénica en 2019 y el lema de ese año era España. Y como yo soy bailarín y coreógrafo, a mí lo más recurrente en relación a España desde la danza era la Macarena, lo más representativo. Y por eso trabajé desde la Macarena. ¿Sabes que los del Kiyoku fueron acusados de para Kiyoku esta canción? Ah, no lo sabía, ¿no? No lo sabía, no tenía ni idea. Sí, sí que se lee un poco la historia de que supuestamente la sacaron de un viaje en Venezuela, pero no sabía que era un plagio. Ah, pues mira. ¿Cómo te has quedado muerta? Me he quedado muerta. Me he quedado muerta. Qué fuerte. Sí, lo he entendido, claro, por supuesto, ¿no? Hay muchas partes
de la pieza audiovisual que no son negativas. Por ejemplo, todas esas manas recogiendo fuel, recogiendo petróleo de las costas gallegas, eso es muy positivo. El no a la guerra, la gente cómo sale a la calle en contra de la guerra de Irak, eso es muy positivo. Tenemos una sociedad súper crítica y súper preparada. Lo que pasa es que, bueno, el mundo podría ser mucho mejor, también podría ser peor. Pero hay aparte de la pieza visual que son muy positivas, toda la parte del final es muy positiva, todo nuestro arraigo con el folclore, con la cultura pagana, alrededor del fuego, hay muchas cosas positivas, por supuesto, sí, sí. ¿De la incultura? Qué pregunta más difícil, no lo sé. No lo sé responder. Me gustaría saberlo, no lo sé. No te puedo responder todavía. ¿Qué estoy preparando para el futuro? Pues ahora estoy en un momento que necesito un poco de tiempo para continuar reflexionando sobre lo que quiero hacer, con quién quiero trabajar, desde qué manera, pero bueno, no lo tengo claro, ahora tengo un tiempo ahora para reflexionar, necesito. ¿Artistas? Por supuesto. Cualquier persona creo que puede ser artista, que no sé muy bien qué significa esa palabra todavía, pero todo el mundo puede hacer lo que le apetezca hacer, siempre que se le posibilite. Y la culpa de la mía.
nostalgia o quizás qué puede ser. Gracias a ti. Gracias, Eder. Ah, mira, mira. Macaroni, pasta sotto gli altri. Ehi, macaroni!